Ese testamento no nos sirve. Tu madre aún está viva. La convenceremos para que lo cambie. Siempre has sido una codiciosa, ¿no? Es solo que no me gusta ver cómo te explota. Cariño, quiero dejar todo el dinero de la familia a obras benéficas. Y todo por la misteriosa canción. Es ridícula. Tu madre está loca. No sabes nada de nada. Sé que esa música es horrible. John. John. Tengo que deshacerme de sus cosas. Diré que tuvo que irse por negocios a Nueva York. Madre. Lo siento muchísimo, pero he recibido un telegrama urgente de Nueva York.
Debo marcharme esta noche. Y no podré asistir al acto en memoria de Kathleen. Pero todos sabéis que mis pensamientos están con ella y con su imperecedero recuerdo. Yo cogeré las cosas que se hubiera llevado. Un traje, algunas camisas. Por fin me he librado de él. Sé que puedo manejar a su madre ahora que él no está. De todas formas, está medio loca. De un modo u otro podré deshacerme de ella también. Pero tendré que tener cuidado con sus hermanos, sobre todo con el mayor. Richard. Nunca se la dejaría. Siempre escribía cartas en el avión. Me pregunto si se pudrirá en el agua. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Yo haré que cambie ese ridículo testamento. Madre. Con todo mi amor, John. El gordo de John. Espero que le vaya bien a John con sus negocios. Oh, sí, seguro que sí. Tu hermano siempre ha sabido resolver todos sus problemas. Oh, perdone, ha sido culpa mía. ¿Te gusta Irlanda y el castillo de Halloran? Irlanda está bien. El castillo de Halloran es desconcertante. Un lugar bastante extraño. Viejo y mohoso. Supongo que así son los sitios por donde deambularía un fantasma. Es como un castillo encantado. El castillo de Halloran tiene un fantasma. ¿El de tu padre? El de Kathleen. Sé muy poco de ella. De hecho, ni siquiera sabía que teníais una hermana hasta que llegamos aquí. La verdad es que no hay mucho que decir. Mi madre tendría unos 40 años cuando nació Kathleen. Fue como un regalo, decía siempre. Una manzana para los hambrientos y para mí, Kathleen. Tres hijos tengo y cada uno se casará y se irá. Pero la pequeña Kathleen siempre se quedará. Hizo que grabaran esto en su lápida. ¿Cómo murió? Se ahogó en el lago. Aerolíneas Internacionales Irlandesas les dan la bienvenida a Irlanda. Podrán recoger su equipaje en la quinta transportadora.
Los pasajeros con destino a otros puntos deberán pasarse por la ventanilla de enlace. Perdone, señorita, ¿es usted Kane? Sí, hola. Soy Billy, el hermano de Richard. He venido a recoger. Oh, hola, encantada de conocerte. El placer es mío. Richard lamenta no haber podido venir, pero está hasta las cejas de trabajo, así que he venido yo. Gracias, ha sido muy amable, Billy. Aer Lingus, Aerolíneas Internacionales Irlandesas, les desean una agradable estancia. Podrán recoger su equipaje en la cinta transportadora. Allí es. Mi hermano mayor tuvo que irse esta mañana, pero su mujer sigue aquí. Es americana, así que te sentirás como en casa. Esa es mi maleta. Oh. ¿Hace frío? Mucho. Pero todos los castillos viejos son así. A decir verdad, el castillo de Halloran me da pesadillas. Ahí está. Es increíble. Luego recogeremos el equipaje. Vamos, te llevaré con él. Aquí es donde trabaja. ¿Qué pasa? Lo siento, Richard. Amor mío. Siento no haber podido ir a recogerte, pero tenía que terminar esta escultura. Estás estupenda. A mí las esculturas siempre me han recordado a la muerte. Me sorprende oír eso, Lady Halloran. Sabiendo que es una mujer que estuvo casada con un escultor famoso. ¿Qué dijo John cuando pensaba volver de ese viaje? No estaba seguro. Decidimos que yo me quedara para poder conocer a la familia. Y si él no podía venir, me volvería a Nueva York. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte? El que usted quiera, madre. Por supuesto que eres bienvenida, Luis. Siempre que comprendas la naturaleza de nuestros deberes familiares. Me refiero a la ceremonia de mañana. Estoy segura de que John te lo habrá explicado. Me temo que John está siempre muy ocupado para hablar de la familia. Pero me hace tan feliz el estar aquí. Por fin. Estás en tu casa. Y seguro que encontrarás algo con que ocuparte durante la ceremonia. No durará mucho. Tal vez sea supersticiosa, pero siempre he creído que solo los miembros directos de la familia deben presentar sus respetos a Kathleen. Disculpa. Madre, no me importa qué tragedia haya en esta familia. Quiero casarme. Estoy comprometido con una mujer y pienso casarme. De hecho, voy a hacerlo con Kane. Madre, Kathleen está muerta. Lleva muerta 7 años. Cuando eras un niño no hablabas tanto. Oh. Solo lloraba, ¿verdad? Tal vez lo haga otra vez si consigues alejarla de mí. ¿Quieres que la acepte? ¿Que hable con ella?
Sí. Eso quiero. Lo haré. Lo haré. Hablaré con ella y le diré que no me gusta. Madre. Si le haces daño, te prometo que nunca lo olvidaré. ¿No dijiste que no sabías montar? Y no sé, lo hago para presumir un poco delante de ti. Buenos días. Oh, buenos días, Luis. Vaya, veo que alguien se divierte, para variar. El ambiente que hay aquí no es muy alegre. Oh, estará bien. Sobre todo para una chica americana que basa su existencia en promesas. ¿Qué harás al respecto? ¿Y tú qué harás tú? No te entiendo. Vi tu cara cuando mi madre leyó el testamento. Miraste a John de una forma que casi le da un ataque. No bromees con eso. Sabes que tiene el corazón débil. Pero sé que lo has dicho sin mandar. ¿Sabes? Deberías pasar más tiempo con tu futura esposa. Eres una mujer inteligente, Luis. Sabes cómo juzgar a las personas. ¿Sabes si están felices o si algo les preocupa? ¿Querrías hacerme un favor? Por supuesto. No me vuelvas a mirar con ese microscopio que tienes en los ojos. Hasta luego. Esto es lo mejor que tiene. Desde ahí arriba se ve toda la campiña. Sería interesante visitar los pasadizos secretos. Oh, yo me los conozco todos. Llevo aquí 20 años. ¿20 años? Es increíble. Ya sabe cómo es esto. Te acostumbras a la familia, te acaba gustando tu cuarto y te acomodas a las reglas. Y cuando quieres darte cuenta, han pasado 20 años. Debí haber estado aquí cuando... lo de la niña. Ah, sí. Fue muy triste, mucho. Lord Halloran era muy querido y permitió que uno de los hombres del pueblo celebrara aquí su boda. Una boda con un gran banquete y muchos invitados. Ella iba vestida de dama de honor. Estuvo correteando y jugando por toda la casa. Desde entonces no ha habido otra boda. ¿Qué harán Richard y Kane? No es asunto mío, pero no apostaría por ver otra boda aquí. He de volver al trabajo. ¿Encuentras bien? Oh, hola, Kane. Sí, sí, estoy bien. Solo estaba pensando en Kathleen. ¿Kathleen? Ah, sí, la pequeña. Richard me lo contó todo. Solíamos jugar juntos, ¿a qué? A veces creo que aún puedo oírla riéndose y cantando. ¿Y este es el lago donde...? Sí. La buscamos toda la noche. Mi madre estaba histérica, casi fuera de control. La encontramos por la mañana. Kathleen estaba flotando sobre el agua justo ahí. Lo siento, Billy. No, no, Kane, yo lo siento. No soy siempre tan morboso. Pero hoy es la ceremonia conmemorativa. Es un lago muy bonito. ¿Sabes una cosa? Irlanda es tal y como la había imaginado. El día de su funeral llovió.
Estuvimos junto a su tumba bajo paraguas negro. Y luego arrojamos flores sobre su lápida. Mamá miró las flores y se desmayó. Todos los años lo mismo. Los paraguas, las flores y los desmayos de mamá. Pero eso fue hace muchos años. ¿Por qué seguir repitiendo la misma ceremonia? Hay cosas que no comprendes. Aún no. Mamá estará esperando. ¿Sabes si Richard está preparado? No lo sé. Creo que está en su estudio. Me dijo que le había venido una inspiración. Por lo visto, quiere terminar una escultura antes de... Muy bien, Simon. Te he visto. Sal de ahí. Perdone. No pretendía asustarle, señorito Billy. Lo siento mucho. Oye, ya sabes que no me gustan los furtivos, Simon. Has estado a punto de darle un susto de muerte a la pobre señorita Kane. Debería darte vergüenza, Simon. Solo estaba buscando al viejo rabo corto. Nada más. Le juro por el alma de mis padres, señorito Billy, que no estaba cazando piezas prohibidas. No, señor, solo me interesa ese maldito zorro ladrón de conejos. Por favor, señorito, se lo pido por la memoria de su querido padre. Que Dios tenga en su gloria. No me entregue a los guardias. Tranquilo, Simon, pero no quiero volver a verte cazando por aquí otra vez. Ahora vete. Que Dios le bendiga, hijo mío. Es usted digno heredero de la bondad de los Halloran. Lo siento, señorita. Lo último en el mundo que el viejo Simon querría hacer es asustar a una bella joven como usted. No volverá a ocurrir. Adiós, Simon. A Simon le gusta creer que es el último cazador furtivo de Irlanda. ¿No es peligroso que vaya con una escopeta? No ha disparado nunca con ella, ni siquiera creo que esté cargada. ¿Entonces cómo consigue cazar? Coloca trampas para conejos y cuando están vacías le echa las culpas al viejo rabo corto. El viejo rabo corto es un zorro. Nadie ha visto nunca a rabo corto. Y dudo que Simon lo haya hecho tampoco. Flores se marchitó al rozar su tumba. Descanse. Ahí.
Hay algo extraño en esta casa. Oigo susurros en los pasillos. El susurro de una niña pidiendo algo. Implorando algo. Implorando que su madre. ¿Sabes? La he oído. Pregunta por usted. Pero, ¿qué te dice? Quiere que usted la escuche. Que responda a su lamento. Yo lo intento. Pero, ¿qué más quiere? Ya me lo dirá. Se lo prometo. Kathleen me lo dirá. Descanse. Nos hará una señal. Se lo prometo. Thank you.
¿Te has perdido? No, ¿y tú? Supongo que sabrás que tu habitación no está en este ala del castillo de Halloran. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Imagina que su mente es como un pájaro en una mano. Si está abierta, el pájaro está feliz. Pero cuando está cerrada, sufre. Desesperadamente. Es un principio muy sencillo. Le pago para que trate mi cuerpo, no mi mente. Pero sabrá que ambos están relacionados. Lo que quiero decirle es que todos los años, por estas fechas, se estresa hasta llegar a la histeria.
Recuerda, se imagina cosas y después se desmaya. No puedo creer que ese ciclo tan puntual sea fisiológico. Y además de todo eso, ¿estoy bien? ¿Además de todo eso? Oh, sí. Lo que quiero es que descanse y relaje su mente. Recuérdelo. Pájaro en la mano. Adelante. ¿Podrías traer un vestido de verano para la señora? Algo alegre. Hoy vamos a almorzar en el jardín. ¿Has visto a mi nuera? ¿A Luis? No está en su habitación. Y si me lo pregunta, no creo que haya dormido ahí esta noche. Nadie te lo ha preguntado. Prepara el almuerzo o rezaré para que te quedes soltera otros 5 años. Necesito saber dónde está Luis. Nunca había notado que mostrara tanto interés por su nuera. Lillian, por favor, ¿puedes buscarla? Sí, señora. El vestido de verano de la señora. Trae cualquier cosa. Dile que debo verla enseguida. ¿Me has entendido? Perdone, señor Halloran. La señora me ha pedido que busque a su cuñada, Luis. ¿La ha visto, señor? Lo siento, esta mañana salimos muy temprano. ¿No está en su cuarto? No, señor. Y la cama estaba sin deshacer. Pregúntale a mi hermano. Sí, señor. El almuerzo se servirá en el jardín. Gracias. ¿Dónde podrá estar? No lo sé. Pregúntame qué he hecho. De acuerdo, ¿qué has hecho hoy? Nada. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque tú no estabas. Creí que ibas a trabajar. Si vas a ser mi mujer, tendrás que confiar ciegamente en mí, cariño. Richard, ¿has visto a Luis? No, no la he visto. ¿Por qué? Mamá la está buscando. Oh, ¿otra vez, Caleb? Ha vuelto. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, gracias. Y no más jaquecas, supongo. Las jaquecas son muy molestas. Anulan la posesión más valiosa de un hombre. Mi enhorabuena por tu encantadora prometida. Lillian, Patrick no la ha visto, señora. Y Arthur dice que ninguno de los coches, salvo el del señorito Billy, ha salido del garaje. ¿Has contado la plata, Lillian? Probablemente el mejor diagnóstico que jamás hayas hecho. Estáis siendo ridículos. Kathleen. La tiara. ¿Quiere la tiara? ¿Muñecas? Esto es un ridículo. Llévatelas. Serán de la hija del jardinero. Esto es muy malo para vuestra madre. ¿Son las muñecas de Kathleen? Han salido flotando del fondo del lago. Uno de vosotros tiene una mente terriblemente sádica. ¿A quién si no se le ocurriría algo así? Doctor Caleb, llévate esto a casa y estúdialo. Saca las demás y quémalas.
¿Vas a pagar tu rabia con ese pobre trozo de metal? No lo sé. ¿Sabes? A veces pienso que soy para ti una especie de adorno de árbol de Navidad. Me cuelgas y me miras los días felices y luego me guardas en un armario cuando pasa la fiesta. ¿Tú sabías cómo soy? Oh, sí, sabía que era reservado. Pero antes podía sentarme junto a ti en nuestro apartamento viendo cómo trabajabas y pensabas durante horas. Es este sitio y tú lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Nada. Kane. Créeme, lo siento de veras. No me importa si lo sientes o no. Oh, Richard. Sé que hay muchas cosas dando vueltas en esa preciosa cabeza. Y sé que una de ellas es que me quieres. Claro que te quiero. Tienes que comprenderlo. Desde que Catherine murió, mi madre está obsesionada buscando a un culpable. Queriendo entrar en el interior de nuestras cabezas. Billy tenía 13 años y aquello le afectó mucho. Una noche entró gritando en mi cuarto porque tenía pesadillas. Cuando mi padre murió, mamá ni siquiera fue a verle. Y ahora siento que me toca a mí. Tengo que esperar. Tengo que ver. Tengo que encontrarle un sentido a esto. Tú decides si estás dispuesta a esperar conmigo.
¿Qué opinas de lo del lago, Arthur? No lo entiendo, señor. Claro que no. ¿Cuánto tardarías en vaciarlo? No lo sé, señor. Nunca lo he vaciado antes y no sé si se puede vaciar del todo. Hay 3 compuertas de desagüe en el lago. Ábrelas. Y pásate un día por mi consulta. Estás perdiendo peso. Cuídate mucho. Siempre le gustó la tiara. Quise que la pusieran en su ataúd, pero no me dejaron. La llevaré a su casita y la pondré con sus otras cosas. Oh. ¡Richard! ¡Richard, ven, deprisa! ¡Que alguien venga, por favor! Lillian, llama al médico. Llamo al doctor Caleb. A quien sea y dile a Richard que venga. ¡Richard! ¡Deprisa! Todavía respira. ¿Por qué no te acuestas, Billy? Voy, un momento. Acabarás deprimiéndote aquí tan solo. ¿Has visto dónde está mi habitación? Hay que pasar por un pasillo donde no ha vivido nadie en los últimos 50 años.
Luego subir por unas escaleras por donde mi bisabuelo se cayó y se rompió el cuello. Y cruzar una sala donde mi abuelo se murió de un ataque al corazón. Prefiero estar deprimido aquí que allí. Pobre Billy. No me extraña que tuvieras tantas pesadillas. Todavía las sigo teniendo. ¿Cómo son? ¿Son tan malas? No lo sé. Son más extrañas que malas. Siempre soy un niño. Y estoy en mi cuarto. Es tarde. Oigo a alguien fuera, haciendo un ruido como si estuviera golpeando algo. Me levanto de la cama. Miro por la ventana. Y hay un hombre subiendo por la pared, acercándose a mi ventana. Grito llamando a mi madre, que entra en el cuarto justo cuando el hombre está pasando por la ventana. Me agarro a mi madre, llorando. Soy tan pequeño que solo le llego a la cintura. El hombre está en la sombra. Casi se le puede ver, pero no del todo. Me dice que está loco. Y que hay alguien más allí que también lo está. Y que va a mover la cabeza. Y que cuando lo haga, la otra persona loca moverá la suya. Lo hace. Y miro hacia arriba, a mi madre. Y está moviendo la cabeza. Entonces, empieza a reírse de mí. Luego, mi madre me coge en brazos. Sale fuera. Y me tira al lago. Billy, tenemos que irnos de aquí. Vamos, vete a la cama. Tendrás que pasar por esos horribles pasillos. Si nos ve Richard, nos tirará al lago a los dos. ¿Qué te pasa? Nada. Acabo de darme cuenta de que el hombre de mi sueño, el que sube por la pared, es Richard. Lo siento mucho, no lo había pensado antes. Es solo un sueño. ¿Qué quieres, Arthur? ¿Está el doctor Caleb? Está desayunando. ¿Es importante? Sí. De acuerdo. Pasa. Un momento. Disculpe, Arthur está aquí. Dice que tiene algo urgente que decirle. Perdonadme. ¿Arthur? He vaciado el lago, como usted me dijo. He encontrado algo que debería ver, señor. Vamos. Richard. Estela. Perfecta. Nunca la había visto antes. Magníficamente ejecutada. Yo trabajo el metal, ¿recuerdas? Hace 6 años trabajabas la piedra. Yo no he hecho eso. Perdóname, Kathleen. Todos hemos trabajado la piedra. Nuestro padre nos enseñó. Eso lo ha hecho otro, no yo. Pero nadie, salvo tú, heredó su talento. Nadie. Déjelo en paz. Le ha dicho que nunca la había visto y no miente. Venga, Richard, vámonos. No.
Intenta jugar conmigo, ¿no lo ves? Tu madre está en estado de shock causado por alguien o por algo. A eso le llamo yo jugar, Richard. ¿Y no ha notado cómo cierta joven hambrienta de dinero y sin escrúpulos ha desaparecido de pronto? ¿Y cómo mi madre se agarraba desesperadamente a una valiosa tiara de diamantes? Lo cierto es que esa Estela lleva en ese lago 5 o 6 años. No creo que entonces Luis hubiera oído hablar del castillo de Halloran. ¿Y tú? ¿Qué busca con todo esto, doctor? Oh, no lo sé. Quizá una solución a la pesadilla que angustia a esta familia desde hace 6 años. Al fin y al cabo, soy el médico de la familia. No quise enojar a tu hermano. Él tiene razón. Creo que Luis intentó robarle la tiara a tu madre y creo que volverá. Estará escondida en alguna parte. ¿Me ayudarás a buscarla? Sí, si usted quiere. Sí, quiero. Tu hermano no me soporta ni tampoco esa joven. Solo quedamos tú y yo. ¿Qué te parece? Supongo que tiene razón. La buscaremos esta noche. Te dije que no me siguieras. Mírate, estás muerta de miedo. Tranquila. ¿Qué estás haciendo aquí? Este es el estudio de mi padre. Solo estaba curioseando. Intento averiguar quién hizo esa estela. Richard. Richard, lo siento. No volveré a hacerlo, te lo prometo. Ahora podremos casarnos. Tu madre está enferma y no podrá impedirlo. Nadie podrá impedirlo. Nunca me acostumbraré a este clima. Es muy bueno para el campo, doctor. Si tuviera que vivir de curar resfriados comunes, sería mejor que me jubilara. Un aguardiente para el señor Halloran, por favor. Prefiero no tomar nada. Te quitará el frío de los huesos. Solo el alcohol te permite sobrevivir en este clima. A pesar de tu inútil educación en América, sigues siendo irlandés. Bebé. ¿Conoces a su cuñada, la mujer de John? Es americana. Pelo rubio, tez clara, inconfundible. Ni idea, no sé quién es. Yo la vi en la farmacia, doctor. Hace 2 o 3 días. Gracias. De nada. Ven conmigo, Billy, cerca del fuego. Bebe un poco. Vale.
¿Tú qué crees, Billy? ¿A dónde habrá ido? No lo sé. Venga, vámonos. Espera, hijo. No querrás quitarle a un hombre de edad su momento de descanso, ¿verdad? Sabes, creo que conoces la respuesta a todos los problemas que tiene tu familia. Porque, Billy, tú viste ahogarse a tu hermana en aquel lago. No la vi. Sí, la viste. ¿Sabes cómo sé que la viste? No. Tú me lo dijiste. No es verdad. Vamos, Billy. Tómate otra copa. ¿Recuerdas aquellos años en los que no podías dormir? ¿Recuerdas quién te daba esas pastillitas que te hacían descansar? ¿Recuerdas los sueños? ¿Las caras en las sombras? ¿El hombre que subía por la pared? Yo no lo he olvidado. ¿Quién era ese hombre? No lo sé. Billy, ¿quién intentó arrojarte al lago? Richard. Dime la verdad. ¿Qué le ha pasado a Luis? Pececito en la roca. Él te pesca por la boca. Pececito en la roca. Él te pesca por la boca. ¿Alguien ha visto a Richard? No, no lo he visto. Hola. Felicidades. Que seas más feliz. ¿Qué tal? Enhorabuena. Gracias. Estás muy guapa, querida. Gracias. Enhorabuena, cariño. Gracias. Perdona. Sí. Si hay algo que me deja el alma helada, es que una bella joven vestida de novia me mira y me encuentra repulsiva. Vamos, no sea tonto. No estoy siendo tonto, es la pura realidad. Yo solo deseo ayudar a los demás, por mucho que estos rechacen mi presencia. ¿Puede ayudarme diciéndome dónde está Richard? No estoy seguro de dónde está. Ni tampoco quién es. ¿Y usted se pregunta por qué las jóvenes novias le miran mal? No. Hablo en serio. Oye, conozco a esta familia muy bien y soy consciente del ambiente de tensión que existe entre ellos y de la ligera demencia que afecta a todos. No parece importarles, por eso no he hecho nada. Y puedo asegurarte, querida, que la joven Luis no se marchó, sino que alguien se la llevó del castillo de Harrow. Tal vez ni siquiera su marido John tuviera que irse de viaje de negocios. No sé de qué está hablando, doctor. Y puesto que no sabes de qué estoy hablando, crees que soy una especie de villano. Hola. Gracias. ¿Te imaginas lo que es querer ayudar a los demás y que siempre desconfíen de ti? Mis labios se retuercen, pero no todo lo que digo es siniestro. De verdad, no sé qué intenta decirme. Intento decirte. Felicidades, que he descubierto. Gracias. Cosas en esta casa que me preocupan mucho. Y que tú posiblemente estés también en peligro. ¿De Richard? Sobre todo de Richard. Pero no estoy seguro, podría ser otro. Puede que haya olvidado algo que yo recuerdo muy bien. Ahora soy su mujer. Y están su hermana, su cuñada y su madre. Y tal vez su hermano mayor. Se lo aseguro, doctor Caleb. Está usted muy enfermo. Creo que no debería beber más. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estabas? Fuera, fumándome un cigarrillo. Vámonos de aquí, no quiero que me vean llorando. Thank you.
yo no soy yo, ¿de dónde estás? Si no sales tú, tendré que sacarte yo mismo. Vamos, no me importa lo que digan de ti. ¿Quién ha dicho cosas de mí? Nadie. Todos, y no me importa. Él te pesca por la boca. Perdóname, Kathleen. Billy trabajaba la piedra del mismo modo que otros niños juegan a la pelota. Nunca había conocido a alguien con tanto talento como él. ¿Y qué me dices de eso? Hizo esta muñeca de cera. Algo a lo que proteger y con lo que aliviar su culpa.